Tercer capítulo de la obra De los puentes de la neuroeducación, recordando los argumentos de John Brewer, tiempo y esfuerzo. John Brewer inició su artículo subrayando dos argumentos neurobiológicos que eran prevalentes en la década de los 90. Esos argumentos fueron utilizados para servir de base en el caso de que la neurociencia tenga que guiar la educación. Primero, él desarrolló cómo el concepto de sinaptogénesis, que significa la generación de sinapsis, que es la forma en que se comunican las neuronas. Las neuronas se comunican mediante medios químicos o, en menor caso, directamente mediante impulsos eléctricos. Retomando, él desarrolló el concepto de sinaptogénesis de los 0 a los 10 años, influenciado por el argumento de periodo crítico. Este concepto de periodo crítico constreñía, es decir, restringía en un tiempo ventana durante el cual los educadores pueden, o sea, deberían, exponer a los estudiantes a experiencias específicas donde puedan desarrollar sus habilidades que requieran el éxito o el aprovechamiento educacional. Luego examinó el concepto de pruning adolescente. Pruning significa poda y es una muerte neuronal programada. Si uno los ve dialécticamente, uno observa un inicio con una sinaptogénesis, se generan todo un conjunto de sinapsis, pero luego, por el uso que va haciendo cada individuo, se realiza el pruning, que es la poda sináptica. Con las investigaciones sobre pruning, él demostró, o por lo menos decía que estaba demostrado, que los ambientes que estaban enriquecidos podían modular esta poda sináptica. Esto era una sugerencia, un lineamiento para que los educadores incrementen aspectos sensoriales en el ambiente de aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan desarrollar aquellas habilidades que posteriormente son las que van a ser aplicadas. Después de desarrollar estos argumentos, John Brewer demostró por qué esto estaba poco representado o no ocupaba un lugar central y tampoco impactaba prescriptivamente, recordemos, puente prescriptivo, en la práctica educacional. Con respecto a los periodos críticos, él afirmó que la investigación en neurociencia básica exploró este concepto y que sugirió que los periodos críticos estaban centrados, o la investigación se centró en aspectos del sistema motor, del sistema sensorial, como la visión o como la audición, pero que esta evidencia no se extendía a mayores dominios cognitivos conductuales que sí son requeridos para el éxito en los aspectos de los ambientes educacionales, tales como la lectura, las habilidades aritméticas. Con respecto a ambientes enriquecidos, él subrayó que cada ambiente contiene un rasgo novedoso o una actividad que puede ser considerada enriquecido y que puede modular el pruning sináptico. Con respecto a esto, el tiempo y el monto en el cual algo resulta es novedoso en función de la edad del que aprende, porque en los adultos se demostró que hay un efecto similar que en los estudiantes más jóvenes, es ahí donde estas nociones no lograron ofrecer una prescripción concreta o aplicable hacia los educadores, más allá de decir: no priven a los estudiantes de experiencias novedosas. No pudo haber allí algo más funcional, diríamos, en los términos de los puentes que estamos viendo actualmente. Sería unas revelaciones o unos conocimientos excesivamente genéricos. John Brewer continuó con demostraciones de que los hallazgos de neurociencia eran más aplicables al campo de la psicología cognitivo-comportamental, la cual, entonces, podría, con sus hallazgos, ser más aplicable a la educación. Por ejemplo, John Brewer argumentaba que, aunque los neurocientíficos puedan demostrar el tiempo, el curso y la evolución del crecimiento sináptico, de la plasticidad sináptica, los psicólogos cognitivos podrían demostrar el tiempo, el curso y la evolución de las competencias numéricas. De esta manera, lo primero, es decir, los hallazgos de los neurocientíficos, sin duda se tendrían que ver reflejados en los posteriores, los hallazgos de los psicólogos cognitivos. Pero solamente los hallazgos de los psicólogos cognitivos podrían engendrar conductas específicas, relevantes y aplicables para los educadores dentro de las aulas contemporáneas. De forma muy interesante, él concluye que
Por ejemplo, deja al lector de su artículo con alguna esperanza, sugiriendo que una falla en la construcción de un puente directo entre la neurociencia básica y en la educación solamente es falta de conocimiento. Como ya fue subrayado, John Brewer estaba convencido de que era una cuestión de tiempo, que era una cuestión de esfuerzo y de información para que este puente tenga todo lo previo para poder ser construido. Tiempo, esfuerzo e información.